¿Qué hay, amigos de Progress México? El día de hoy les traigo este unboxing del Structure Deck Power Code Link, el cual es un estructurado que muchos han criticado ser el peor producto del 2018. Sin embargo, yo creo que es un buen producto, ya que tiene un precio muy económico de 130-150, es en lo que anda rondando aquí en la Ciudad de México. Es un Structure Deck que últimamente está siendo muy buscado, ya que trae una carta que se llama Lady Debut, que es en el único lugar que sale. Y va a ser una carta súper buscada para lo que es el deck Salamangreat. La razón por la cual lo vamos a abrir es exactamente esa, que andamos buscando esa carta. Tuvimos la suerte de poder encontrar dos Lady Debut a un buen precio. Sin embargo, ya no encontré la tercera a un buen precio, ya que ahorita está rondando entre lo que son los 80-100 pesos. Y la Structure Deck, como les dije, a mí me salió en 130, lo cual es un precio muy bueno. Y trae cartas muy buenas que pueden llegar a servir en un futuro. Y si abrimos esta estructura, podemos encontrar que nos trae un pequeño mat muy bonito, la verdad. Tiene un buen arte. A mi parecer están padres los dibujos. Y aquí nos marca las zonas. Si están aprendiendo a jugar, es muy bueno que tengan un mat con zonas. También encontramos el libro de reglas, el cual es muy bueno para los que van aprendiendo. Si no saben inglés, también existe la versión en español. Y aquí van a aprender un buen de rulings que les va a ayudar a ser mejores en el juego. Y ahora sí, vamos a lo importante. Encontramos el deck sellado con su tarjetita de Duel Links. Y vamos a abrir. Y bueno, al inicio del deck vamos a encontrar otra vez el Power Code Talker, el cual realmente, bueno, no me he tomado la molestia de leerlo. Sin embargo, me parece que sí sirve mucho en el Dexiverse. Encontramos este dragón, el cual también tiene un arte muy bueno y su efecto no se ve tan mal. Encontramos este caballito que me parece también lo juegan a 1 o 2 en el Dexiverse. Este búfalo que igual es creo que usado en el Dexiverse. Y encontramos la Katarina, la Lady Debut, la carta que nos hace abrir este deck. Es una carta muy buena. Yo la verdad me gusta bastante el dibujo, está graciosón. Y es una carta que tiene un efecto muy bueno para lo que es. La verdad es una carta muy rota porque con una sola carta haces un buen de combos. Encontramos este USB raro. Garbage Collector. Ajá. Storm Zipper. El Cyber's Gadget, que es muy buena carta también. Es un reciclador. Yuragedo, que muchos se quedaron con la idea de que era una carta cara y si van regresando al juego pueden ver que hay común y pues ahorita no sirve, pero no sabemos en un futuro. El Mecha Phantom que da tokens. Dos Reborn Tengu, que en mi parecer es muy buena carta, ya que ahorita se va a estar buscando mucho lo TG. Y este Reborn Tengu tiene muchos combos muy buenos. Siempre ha sido una carta muy buena, ya que si deja el campo, invoca a otro y te permite spamear, es muy bueno. El Skullmaster, el cual es una muy buena carta de side deck. Incluso en los Mirror Match de Salamangreat podemos ver en OCG que prefieren jugar al Skullmaster que a la prima esta de la Ashe, ya que el Skullmaster no es una vez por turno, entonces eso te permite poder jugar dos y robas dos. No se atora. El Goblin Bear, otra reedición. El Phantom Escape Blaster, el cual es un reprint muy importante también. Es muy bueno, lo hemos visto en Skill Striker y también lo hemos visto mucho que lo juegan también en Trickstar. Es una carta que te regala muchos tokens y simplemente él, y por caer así, te da un token y ya es un link de dos. El Jhenny Ali Bearman, que siempre sirve para algo. Ahorita no ha sido muy usado, pero tal vez en algún momento alguien invente un combo con él. Es un 3 y es Stoner, muy bueno. La Effect Veiler, la cual es muy buena carta, ya que si no tienes Ashe, Effect Veiler es un buen suplemento. Incluso no es lo mismo que tener una Ashe,
Sin embargo, a mi parecer, y yo en lo personal, me gusta jugar la Ashe y la Veiler. También juego la Veiler porque pues no tengo Infinity Permanence y hacen casi lo mismo. Sin embargo, la Infinity a mi gusto es mejor. El Magical Merchant Knight para los Lightsworn. Cosmic Compass. Este campo que me parece que también juegan uno en el Sivir. La Anivin, buena para side deck, incluso también sirve mucho para el Salaman Great, ya que como tiene una counter y esta cosa no te deja responder, entonces es muy buena carta también. El Offerings of Doomed, el Kalis, que también siempre ha sido una muy buena carta para el side deck, es muy buena. Si vas primero, vas segundo, el Kalis es el Kalis. Los Scape Gods, también muy buena carta, una carta que te regala un Borreloa. La Espada de Luz. La Reasoning, que también es muy buena carta. Siempre, bueno, en muchos decks llega a servir. En decks de 40-60 cartas es bueno que se dediquen a tirar como Lightsworn Infernoid. Es muy muy buena carta. Esta que da tokens. El One for One, que siempre ha servido un buen. El Terraforming. La Trapix Nightmare, que también es buena. Blazing Mirror, que algunos tricksters lo llegan a usar. La Trap Stun, también es muy buena carta. Siempre llega a servir para algo. La Safe Zone. Call of the Haunted. Reckless Greed. También es una buena reimpresión, ya que muchos se han estado queriendo armar ese deck de las ranitas con trampas, el Burgestoma. Y pues ya casi no hay Reckless, entonces es muy buena reimpresión. La Debunk, que en mis tiempos de esos del Mermaid, que estaba caro, una Debunk te salía como en 500 pesos. Y ahorita pues ya pues tiene esta Debunk. Y yo, bueno, en mi parecer sigue siendo una carta muy buena. Te permite negar efectos de mano, cementerio, es buena. El Traffic Ghost, que es un Link 3 genérico. No muy bueno por su ataque, pero tal vez para algo sirva después en un futuro. El Alien de 1002, que es un 2 genérico, muchas personas lo están llegando a usar. Incluso ya su precio se trepó un poco, entonces yo creo que es una muy buena carta. Y la tarjeta del Duel Links. Y bueno, esto sería todo. Espero que al ver este unboxing se animen a comprar este Structure Deck si van a armar el Salaman Great. Ya que pueden ver que hay muchas cartas servibles. Si sí se paga el deck, simplemente esta cosa ya está en 80-100 pesos. Los Reborn Tengu en algún momento pueden llegar a subir. Las Veiler te la venden entre 20-30 pesos. Aquí ya irían 100. Chivos de 10 pesitos. Terraformen 10 pesos. Esta cosa que igual ya la están subiendo entre 30-40 pesos, es muy buena. Los Skullmaster, que están de 15-20 pesos, que también ya está empezando a subir. Entonces yo creo que el deck sí se paga, es muy buena opción. Y si les gustó el video y quieren más videos como este, suscríbanse al canal. Nosotros fuimos Pro Games México, hasta la próxima.